Amigos de la Hispanidad, muy buenas con todos. Para los que me conocen, mi nombre es Cristian y tengo el privilegio de trabajar en Web Hispania aquí en Londres. Una web hecha en inglés con el objetivo de desmontar la leyenda negra en todos los frentes: el histórico, el académico y más recientemente el político. Soy ecuatoriano de nacimiento, español por adopción y por la gracia de Dios, hispanista de corazón. Como mucho de lo que nos han contado y aún intentan contarnos a ambos lados del charco son mentiras y de las cuales mencionaremos dadas las circunstancias a un personaje que de masón, asesino, separatista y apátrida ha sido casi beatificado como una deidad. Este es el personaje y esta es la razón. Queridos amigos de la Hispanidad, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo para todos ustedes. Después de la polémica tan grande que se ha armado porque Su Majestad el Rey de España no se levantó delante de la vitrina que contenía la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro, prácticamente andando por estos lares me encuentro, más ni menos, fíjense ustedes, a ver si se puede ver claramente de aquí. Sí, señores, efectivamente, con este mismo, con la estatua del masón de patrias y apátrida Simón Bolívar. Apátrida porque él fue español, prácticamente vende patrias porque prácticamente fue uno de los artífices de esa cosa que llaman libertad o guerra de independencia, que nunca fue como tal, ¿de acuerdo? Fue un vende patrias. Y por supuesto masón porque la gente que sepa un poquito de la historia de este señor sabe perfectamente a lo que él se dedicaba y para quién trabajaba. Miren además la joyita que se mandó. Esto es escrito de su puño y letra y por eso lo he puesto aquí. La traducción literal dice: estoy convencido de que solo Inglaterra es capaz de proteger los derechos del mundo, pues es grande, gloriosa y sabia. Sí, señor, Inglaterra, esa misma que le ha congelado millones de toneladas de oro en activos al gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, este mismo Maduro que alaba a este personaje que está aquí detrás, ¿de acuerdo? Y este mismo personaje que trabajó junto con los británicos y junto con los masones para desmembrar el imperio que un día fue la Hispanidad. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, pasando por toda la cordillera de los Andes y por supuesto, Filipinas y la Península Ibérica. Todo eso fue nuestro imperio, todo eso fue la Hispanidad y este elemento de aquí fue uno de los artífices de que tal cosa ya no exista más, ¿de acuerdo? No pasa nada. Sin embargo, vamos a aplaudir la actitud de Su Majestad el Rey, ¿de acuerdo? Y muy fuerte vamos a decirlo. Que viva la Hispanidad, que viva España y sí, señores, que viva el Rey. Un saludo para todos y los veo pronto. Hasta luego, chao. Estimados amigos, durante muchísimo tiempo mis seguidores me han pedido que diese un curso de historia. Bueno, dimos uno recientemente que lo titulamos Desde 1810 a 2022, Hispanoamérica no ha sido libre, donde hemos explicado las causas originales de nuestros problemas para entender la actualidad y de esa manera buscarle una salida para el futuro. Muchos han participado, pero muchísimos más quieren hacer ese curso. Muy bien, para ellos tenemos una nueva modalidad. Todos aquellos que se inscriban van a recibir el curso grabado en 3 clases más material en PDF. Y una vez por mes nos reuniremos por Zoom para debatir, conversar entre nosotros y responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. Queridos amigos, si quieren participar de este curso, los espero a todos en info@comunidadhispanista.com. Muchas gracias.